Muchas gracias por estar, Ulises. Sí, estamos preparando todo para la elección. Los compañeros han confiado en mí. Voy a ser representante de la lista 22, la que viene hoy en día en Adeón en estos dos años. Y estamos trabajando fuerte con la gurizada. Néstor, ¿es continuar la gestión actual que viene desarrollando con Fernández? Sí, con Sandra. La verdad que Sandra es nuestra presidenta, hasta ahora es nuestra presidenta de la lista 22. Quizá todos saben que Sandra quedó cuando nuestro compañero Carlos Suárez tuvo un problema de salud y tuvo que irse, que fue el ganador, que de acá lo saludamos, que siempre lo recordamos. Y Sandra nos acompaña Robinson Trinidad y un grupo muy bueno de compañeros ahí, ¿no? Néstor, ¿cuáles son los objetivos para la nueva gestión? ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué la gente que es socia de OM tiene que apoyar tu sector? Y creo que hemos intentado cambiarle la cara al gremio a lo que venía, ¿no? En estos últimos años. Hemos intentado que el gremio de ON sea un gremio reivindicativo. No por el caso solamente de estar en contra del intendente, sino en cosa de reivindicar lo más esencial que no se venía reivindicando, ¿no? Como el salario, que tenemos los salarios más bajos del país, la parte de la vestimenta, la parte de seguridad, la parte calafonaria, todo eso se comenzó a trabajar. Ahora hace un rato llegó la cuadrilla de la intendencia, que teníamos un arreglo ahí con el Ejecutivo. Nosotros les prestamos el Salón Comunal para que ellos den la libertad de conducir, las casetas, a veces cuando van las cuadrillas se las prestamos, y en cambio eso el Ejecutivo también nos ayuda con ese tema. Hoy llegó una cuadrilla para arreglar todo el techo. Imagínate vos, que hace dos años que estamos arreglando el techo, que hace 30 años que no se toca un techo, que se llueve como afuera. Entonces queremos continuar con esta gestión, ¿no? Y dándole la mano al funcionario. Tenemos funcionarios que están pasando realmente mal en el tema vivienda y en el tema salario, ¿no? Como yo siempre digo, hay funcionarios que por H por B están mejores, pero nosotros siempre hablamos a ese funcionario que es de abajo y le pedimos que nos sigan acompañando con la lista 22, que tengan memoria de lo que ha pasado en estos años anteriores, todos los problemas que han pasado otros compañeros, con temas de préstamos medio irregular y todo eso, que tengan memoria de lo que le pido. Hoy en día, compañeros ya jubilados que están pasando muy mal, que se metieron en su momento en esos préstamos, y digo, lo único que le pido es eso, memoria, y que nos den la oportunidad de seguir luchando por este camino. Néstor, y últimamente han tenido una jugada fuerte, que es tener el respaldo del PIT-CNT, y a su vez también recientemente con el tema de recolección de firmas para lo que es el tema del referéndum de estar en contra de lo que fue la reforma de la Seguridad Social. Sí, eso fue, esta comisión siempre la tuvo clara, ¿no? Desde casi dos años tenemos la comisión de ATSS y El Monte acá en Adeón, que le damos gratuitamente, y nosotros integramos, yo he ido a esas reuniones, la teníamos clara de que salió esto, ¿no? Que es imposible nosotros, yo por ejemplo que trabajo en obra, es imposible trabajar más años, ¿no? Trabajar más años y ganar menos. Entonces lo teníamos claro, estamos con el tema de la firma, muchos compañeros han firmado. Y el tema de los gremios también, como tú lo decís, Adeón empezó a participar con nuestro gremio, empezó a ir al plenario, se leyó una proclama después de prácticamente casi 30 años, ¿no? Porque los primeros mayos pasaban desapercibidos, como que los municipales estamos bien, que estamos bien de salario, que estamos bien en seguridad, y no estamos bien, estamos muy mal. Recién ahora se está caminando algo, en todo en base a denuncia, a reclamo, pero como siempre decimos, acá no es contra la persona, sino contra la gestión.